¿A los columpios? Súbete aquí. La brisa se siente bien. Soy Dimitri Snowden y tengo 36 años y ella es mi hermosa esposa, Ashley Snowden. Y tengo 31 años. ¿Dónde encontraste? Está mi mami? Dimitri y yo hemos estado juntos por 8 años y tenemos 2 hijos. Nenú tiene 5 años y Neo 2 y viene otro en camino. Papi, no cabe. ¿Eh? Quedará marca. Dimitri y yo nos conocimos cuando yo era profesora. Yo tenía una empresa de asistencia y su computadora siempre fallaba. Conveniente, pero no intencionalmente. Así nos conocimos. ¿Dónde pondrás las bellotas? ¿Está bien si las pongo aquí? Sabía que Ash era con la que quería estar porque es intrépida, es como decir solo vivíamos la vida y a mí eso me encanta. Dimitri tiene carisma y es muy inteligente. Además, me ayuda a ser una mejor persona. Estuvimos saliendo 2 años y después nos comprometimos. ¿Te cargo? Quiero mi mami. ¿Te imaginas que tuviéramos 9 como ellos? Sí, no. No podría con 9 hijos. Tú puedes tener unos 3 más con otra mujer. Cuando Ashley y yo nos conocimos, le dije que quería tener varias esposas. Estudié antropología y la poligamia fue una de las estructuras familiares que analizamos. Definitivamente hay aspectos por vivir con este estilo de vida. Así que quiero experimentarlos. Me emocioné cuando dijo que sí, porque bueno, es no como... Bueno, dije que sí en ese momento. Tampoco dijiste que no. Pero dije que sonaba interesante. Cuando los chicos oyen eso, significa que... Que es un sí. Sí. ¿Dónde está Leo? Estoy subiendo. Aquí estás. Te atrapé. Todos mis familiares viven lejos de aquí y por eso no somos muy unidos. De hecho, no crecimos juntos. Por esta razón, cuando tenía 24 años, decidí que investigaría acerca de la poligamia y cómo podría ejercerla, cómo vivirla. Me convencí de que ese estilo de vida era el que quería para mí. ¿Dónde está Neo? ¿A dónde se fue? Así que me encantaría una casa ruidosa. ¡Oh, te atrapé! Quiero una gran familia fuera de lo común, con bebés por todos lados. Si quieres deslizarte, tienes que subir por este lado. Ven. Quiero tener una hermana esposa para que ella cumpla el deseo de Dimitri de tener más hijos. Estoy embarazada de mi tercer hijo y estoy convencida de que 3 niños son suficientes para mí. ¿Chicos quieren manejar sus autos? Creo que lo que Ashley requiere de una esposa hermana es apoyo. Una mujer con la que comparta las obligaciones de la casa. No. Frena. Gira el volante. Ve hacia adelante. Cuando le comentas a la gente que eres polígama, contestan, yo no compartiría a mi esposo. De hecho, lo primero que preguntan es si la otra mujer estaría con Ashley. Al menos es lo que yo he escuchado. ¿Quieres que tus esposas...? Eso es lo segundo que comentan. Y lo primero que dicen es que no quieren compartir la cama. Eso es lo que todos comentan. ¿Quieres ponerte zapatos? No. ¿No? La gente cree que con la poligamia el hombre obtiene muchos beneficios, pero la poligamia es más que eso. Siento que tendremos un amplio margen de crecimiento con este tipo de relación. Si tienes más compañeras en casa, obtendrás ayuda en un ambiente más solidario. ¡Eso es! ¡Así se hace! Deseo una hermana esposa que sea una buena amiga. Siempre nos apoyaremos mutuamente. Tanto en los triunfos como en las derrotas. Ahora permanece en ese lugar, ¿sí? Sí. Si dices poligamia, la gente piensa en mormón, en Utah. Pero ni somos mormones ni vivimos en Utah y somos gente de color. ¿Quieres ver el hongo que encontré? Esos no son los que comemos, ¿verdad? No, no me lo comería. Ya antes intentamos este estilo de vida con una mujer que nos gustaba mucho. Ella tenía hijos, así que decidimos vivir juntos. Pero después de 4 meses, nos dimos cuenta de que no nos íbamos a adaptar. Deben ser coherentes. Algunas mujeres dicen sí a la poligamia, pero en la práctica no se acostumbran. Sí, muy pronto nos dimos cuenta de que ella no estaba interesada en establecer un vínculo conmigo. Y por eso nos separamos. Lista, salta.
Hace un año terminamos con esa relación. Nos tomamos el tiempo suficiente para sanar. Ahora estamos listos para intentar con otra hermana esposa. ¿Estás lista para hacer esto? La candidata debe estar en la misma sintonía que nosotros. Además de una esposa, para mí, Ashley necesita una compañera que se integre a la familia. Así que el primer paso es hacer un perfil en el sitio de citas. Bien, ¿quieres un poco? Sí, gracias. Buscamos a nuestra hermana esposa. Así es. La lista de solicitudes para este tipo de relaciones es así de grande. Puma. Eso no es bueno. ¿Entonces no? Un sitio de citas es lo mejor. Entra a quiénes somos. Magnífica familia de casi 5. Los sitios de citas de polígamos son como los de los monógamos. Haces tu perfil, subes fotos y la gente entra si le interesa. Estamos buscando una relación seria. Exacto. Que sea intrépida, inteligente y bonita. Qué superficial. Me uní a este estilo de vida y estoy consciente de que mi esposo tendrá sexo con otra mujer. Y solo quiero asegurarme de que la elegiremos los dos juntos. Debe ser muy, muy honesta. Muy honesta. Que esté dispuesta a embarazarse pronto, que sea esposa, hermana, sí, y madre. Creo que debe ser divertida y disfrutar de la vida. Bien. ¿Crees que es mucho pedir? Sufrimos mucho en nuestra relación anterior, por eso no queremos cometer los mismos errores. Por ejemplo, queremos que ella entienda las necesidades de Ashley, que sea solidaria porque van a vivir juntas, que se apoyen, que se diviertan aunque yo no esté en casa. Una hermandad. Ofrecemos un ambiente familiar y amoroso que te inspira a crecer. Ashley está embarazada. Ojalá llegue alguien antes de que dé a luz para que viva esa experiencia. Encontrar a una hermana esposa después de dar a luz es más difícil porque pondré toda mi atención en el bebé y la familia. Ellas pueden ser como quieran. Bien. Y pueden superar y mejorar sus expectativas de vida, y eso es todo lo que podemos ofrecer. Bien, escribe todo eso. Bien. Encontrar a alguien que le guste este estilo de vida y que sea compatible con nosotros, eso es un reto. Le voy a dar salvar. Sí. Exigimos mucho. Hacemos muchas cosas. Criamos niños, mantenemos la familia, viajamos, somos emprendedores y requerimos madurez para saber cómo convivir con una familia así. ¿Cuánto se tardarán en contestar? Salgamos de la página y regresemos después, para no vernos desesperados. Regresaremos en una hora. Sí, bien. En una hora estaría bien. Hola. ¿Qué haces? Haciendo un perfil en el sitio de citas. Dimitri y yo estamos listos para tener una cita de nuevo. Por eso decidí tener una videollamada con mi amiga Kimi. Sé que tienes una opinión y quiero saber qué piensas. Sí, amor. Estoy muy contenta y emocionada porque ustedes crearon este perfil. Pero tengo que decir que estoy preocupada porque sé que la ruptura te afectó mucho. Fue muy difícil verte mal. Creo que la relación anterior se terminó porque fuimos muy rápido, no nos conocíamos bien. Pero las cosas se fueron dando hasta que nos dimos cuenta de que no congeniábamos. ¿Me odiarás? Estoy muy nerviosa. Dilo de una vez. ¿Recuerdas que antes supervisaba gente? Sí. ¿Consideras que te has evaluado? ¿Y que hay algunas cosas que debes cambiar? Antes que nada, amiga, soy bastante buena porque me aseguro que haya algo que aprender. No pretendo que cambies como eres, pero sí que crezcas como persona. Ah, estoy dispuesta al cambio, si es necesario. Quiero que no empeores
las cosas, porque a veces es lo que haces, lo sabes, ¿verdad? Sí, creo que soy del tipo de gente que se preocupa por los sentimientos de los demás en lugar de lo que yo siento. Admito que soy un desafío algunas veces, pero estar en una relación polígama es un desafío. Cuando conviven dos energías, es un reto. Si agregamos una tercera, cada quien debe estar dispuesto a responsabilizarse. Quiero asegurarme de que los dos estén preparados y que tú estás lista para continuar mejorando en ese aspecto. Creo que estoy lista.